Y con el VAR no tenía ninguno de los pies en la línea. Va Godoy de vuelta. Y Navarro está ahí tratando de ejercer algún tipo de presión sobre el ejecutante. A ver, Godoy otra vez. Y de nuevo Rossi. Aquella vez en el Parque Central que se adelantó y le hicieron patear hasta tres veces, atajó dos Rossi. A ver, Godoy. ¡Va! ¡Gol! De Rentistas, Gonzalo Godoy, de penal. Quedó paradito Rossi en esta oportunidad. Minuto 38 del segundo tiempo. El partido 2-2. ¿Qué final se nos viene? Tal vez esperando que la bola fuera al medio, justamente porque Godoy volvía a ejecutar. Y para no buscar uno de los costados, trató de generar y de ganar esa batalla psicológica. Y por eso quedó en el medio. Buena ejecución por parte de Godoy, que pone las cosas 2-2. Cuando falta muy poco para la culminación del tiempo reglamentario. Cuando pocos podían imaginar esto en el partido. Y cuando seguramente vamos a tener una edición muy, pero muy marcada. Segundo de Godoy en el torneo. Decimoprimero gol que recibe Defensor Sporting en el Clausura. Se realiza una variante, se fue el 7. Agustín Ocampo ingresó en su lugar con la 9. Andrés Ferrari, un gol en el campeonato. Y ahora Maturro con Mayo. Y a todo esto, casi 39. De cabeza va ganando en la mitad de la cancha Queiroz. Mayo.